Bien, Gustavo Borriti, periodista de investigación, IDL Reporteros, nos acompaña. Gustavo, un placer tenerte por aquí. Muy buenas noches. Hola, Cristian, ¿qué tal? A ver, Gustavo, vamos a hablar justamente porque lo que yo siempre, digamos, celebro de tus columnas es que nos plantea siempre el bosque y no solamente en algunos árboles, pero creo que tenemos que empezar justamente con los árboles del día de hoy. Hablo de Ollanta Humala y Nadine Heredia y la prisión preventiva. Sí. ¿Qué opinión te deja esta posición del Poder Judicial? ¿Crees que fortalece la lucha contra la corrupción o crees que no? Mira, vamos a empezar por una cosa. Hace algunas horas antes, un par de días, el juez Sergio Moro en Brasil condenó al expresidente Lula a algo así como 9 años sí. y pico de prisión. Tú lees la sentencia, la forma en que está escrita, es un modelo de razonamiento. Uno puede estar en desacuerdo con alguna cosa o no, pero está muy claro, es un razonamiento límpido, bien articulado, inteligente y conciso. En este caso, lo que ha habido es básicamente una verborrea que, ¿cuánto ha durado? Básicamente un día y medio, en donde lo que no han existido esencialmente ha sido los conceptos. Esta tarde me llamó desde Buenos Aires una periodista brasileña que cubre Hispanoamérica para un periódico de lo más importante de Brasil y me dijo que desde Buenos Aires estaba escuchando y me dijo, llevo escuchando 3 horas al juez Concepción Carguancho y no entiendo, ¿me puede decir de qué se trata? Entonces, yo le dije, pues no te preocupes, así es. O sea, no tienes que pensar en Aristóteles aquí para entender lo que está pasando. Y normalmente en el Perú, cuando se trata de hacer algo que no tiene mucho sostén lógico a nivel de esto judicial, a nivel judicial, lo inundan bajo un mar de palabras sin mayor significado. Entonces, eso es. Yo en un momento también me senté y busqué de seguir la coherencia de pensamiento, etcétera, pues francamente no la había. Entonces, yo digo, si por ejemplo la defensa de Toledo, que está ahora en Estados Unidos, fuera inteligente, lo que haría sería hacer una buena compilación de todo lo que ha aparecido y llevarlo a los jueces americanos y decirle, bueno, esto no van a juzgar. Este es el nivel finalmente. Esto no van a juzgar, ¿no es cierto? Sí, lo otro dijeron, bueno, yo creo que antes te mando al Congo. Entonces, yo realmente ese es un problema. Mira, quiero ser claro en una cosa. De acuerdo con las investigaciones que tenemos, especialmente el caso Lavallato, yo creo de que hay indicios bastante importantes que pueden eventualmente llevar al expresidente Humala a los tribunales por corrupción. Eso lo tengo bastante claro. ¿Crees que con lo que hay ya debe, ameritaría pasar a juicio? Yo te puedo decir de la investigación que estoy haciendo. Ok. Y hasta donde voy llegando y lo que puedo determinar, creo de que hay bastantes indicios que ameritan una investigación más profunda en el aspecto judicial. Pero eso es una cosa. La otra cosa es lo que se refiere a la forma en que se ha llevado a cabo aquí la cuestión de la prisión preventiva. Yo no soy abogado, pero he conversado con algunos de los que son los mejores expertos en el tema en el país. Por ejemplo, Ernesto de la Jara, y no lo digo porque es el colega mío en IDL, posiblemente es la persona que más conoce sobre prisión preventiva y sobre colaboración eficaz desde el punto de vista jurídico. Y lo que ha estado bastante claro para todos es que algunos de los presupuestos fundamentales como para llevar a cabo una prisión preventiva no se daban, sencillamente no se daban. Una de las razones fundamentales es para prevenir el peligro procesal, ¿no es cierto? Y acá en este caso, francamente, no había cómo sostener coherentemente de que eso se daba. Pero no te animarías a decir que, como tú lo has dicho, dentro de tu investigación encuentras indicios, pero no te animarías a decir que ya finalmente esté el caso bien armado para que el fiscal presente su acusación y que un juez pueda sentenciar a Ollanta Humala, Nadine Heredia. ¿O yo creo que el fiscal, por lo pronto, Juárez Atoche, no está investigando este caso, él está investigando cosas de lavado de activos. Sí. No está investigando hasta donde yo he podido ver. Hasta donde yo he podido ver, no se está investigando las cosas que conciernen a las acciones del presidente Humala con relación al caso Lavallato, específicamente. Fueron a entrevistar en mayo, el 15 de mayo, a Marcelo Odebrecht en Curitiba, a la prisión de Curitiba, para poder preguntar sobre el aporte que realizó Marcelo Odebrecht sí. para la campaña de Ollanta Humala en las elecciones de 2011.
Eso fue lo que se preguntó. No se preguntó otra cosa. De tal manera de que no, creo que no está en esto. Yo te digo, desde el punto de vista de mi investigación, creo que va a haber cosas que tendrán una salida judicial. Eso es lo que responsablemente puedo decir hasta este momento con lo que venimos avanzando. Pero una cosa es eso. Y otra cosa es 18 meses de prisión preventiva. Lo mismo exactamente podría decir en el caso de varios otros personajes. En el caso de varios otros personajes, y no creo... ¿Como cuáles, por ejemplo? Digo, tú sabes de que el caso Lavallato comprende básicamente a todos los presidentes del siglo XXI, con la excepción de Valentín Paniagua. Uh-huh. Y comprende también a Alberto Fujimori, uh-huh, ¿no es cierto? Y comprende también una parte del gobierno, del primer gobierno de Alan García. Entonces, el caso de Toledo ya está más o menos avanzado mucho ¿Te más. ¿Te parece que está mucho más avanzado que el de Ollanta Humala, Nadine Heredia? En el caso Lavallato, sí, porque hay okay. una confesión okay. mucho más específica, mucho más clara, okay. ¿no es cierto? Más avanzado que el de Alan García. Pero, por ejemplo, ¿no te parece claro que esos 3 millones, por más que hayan sido para un tema de... venían de justamente todo este sistema de coimas de corrupción de Odebrecht? No, era el sistema de Caja 2, era parte de la cuenta revolvente que tenían con el PT, con el Partido de los Trabajadores de Lula. Era algo que estaba básicamente destinado para apoyar al partido de Lula. Es el partido de Lula, a través de Antonio Palocchi, el que dice que le den por favor a él entre la primera y la segunda vuelta, aparentemente, de las elecciones de 2011, esos 3 millones. Y desde Brasil, él lo va a dar. Además, como creo que Rosa María Palacio lo ha aclarado una y otra vez, la contribución electoral en sí misma, por más de que sea irregular, etcétera, no es un delito. Entonces, ¿por qué ser tan incisivo en si es que Odebrecht también le entregó plata a Keiko Fujimori o Alan García, si también sería netamente un tema administrativo vinculado a las elecciones? ¿Por qué ser tan incisivo? Para saber la verdad, porque así como es interesante saber la verdad, si Odebrecht contribuyó con 3 millones de dólares a la candidatura de Ollanta Humala, cómo, cuándo, dónde lo hizo, uh-huh, y qué se hizo con esa plata después, uh-huh, si se invirtió toda, creo que es igualmente interesante saber, ¿no te parece? Es que a mí si me parecería que de por si es sí que Keiko falta, Fujimori... Es una falta hasta por ahí penal. No. Porque al margen de si sea falta okay. o no penal... Uh-huh. Son cosas que deben saberse. Correcto. Porque son del interés público más elemental. Entonces, es por supuesto, si se quiere saber en el caso de él, ¿por qué no saber en el caso de ella respecto de quién? Marcelo Odebrecht dijo en el interrogatorio de Curitiba, y acá se lo callaron muy bien los fiscales, dijo en el interrogatorio de Curitiba de que, como Barata, cuando él le da la orden de que le dé los 3 millones de dólares a Humala, Barata se resiste y dice, no, todos los empresarios lo odian. Yo soy ahora un dirigente empresarial, eso me va a hacer problemas. Entonces el otro le dice, cálmate, esto es una cosa mía, me lo están pidiendo acá en Brasil, no es una cosa tuya en Perú. Uh-huh. Pero le dice, después le añade, si tú temes represalias por eso, dale más a Keiko. Correcto. ¿No es cierto? Lo dice y luego pero repite. Buen punto, porque sí. Ahí creo que había habido un error anteriormente, Rosa María, por eso cuando yo decía, bueno, qué raro que a Lula le haya entregado 2 y queda claro que Lula lo que tenía era una cuenta abierta con Odebrecht que decía, saquen plata de acá para darle a Venezuela y qué sé yo. Era una cuenta revolvente. Era una cuenta revolvente. Que tenía... No para darle a Venezuela, era en general para correcto. El PT. Correcto. Pero en algunas ocasiones, como en esta, por la gestión específica de Palocchi, salía para el Perú. En el momento en que Ollanta, eso yo antes no lo tenía claro, lo tengo plenamente claro por las fechas, el momento en que Ollanta despunta y ya no está entre los perdedores, sino es una persona que da la impresión que va a ser ganador. Correcto. Hay una cosa más que dice Marcelo Odebrecht allá, no me pareció tan importante como para incluirla en el artículo, pero está en lo que pueden leer ustedes. Okay. Hemos publicado la confesión completa. Todo. Todo, las 59 páginas. Pues bien, él dice, esa es una razón. La otra puede ser de que estaban ahí en la elección Luis Fabre y Vladimir Garreta, que antes habían estado con Marta Sulpici, la alcaldesa de Sao Paulo, ex esposa de Fabre también, y que era una persona influyente en el PT. Y por eso les dice, pásenle 3 millones a... Sí, pero creo que lo más importante es de que Lula vio de que había una importante cuestión geopolítica para sus proyectos, para su visión geopolítica en el triunfo de Ollanta Humala, y pidió ayudarlo
en el momento en que parecía ya un candidato viable. Pero a la vez Odebrecht, que se las tenía, digamos, buscaba de que esté, y Marcelo Odebrecht lo dice con toda claridad. Que nosotros apostábamos. Además, creo que lo que ha sucedido en Colombia, Gustavo, confirma la lógica que los hace a uno pensar. Lo que ha sucedido en casi todas partes. En casi todas pero partes acá, que iban a los dos. Sí, sí, él dice que Barata creía que Keiko iba a ganar. Entonces le dice, pues apóyala. Y él dice, estoy seguro que hemos apoyado. Y que entonces el que puede decir sobre eso es Barata. Entonces, eso planteaba una cosa interesante para los fiscales ahí. Porque Barata estaba así, Odebrecht fue interrogado en Brasil, sí, bajo la ley brasileña, sí, bajo el sistema de delación premiada que lo obliga a decir la verdad. En cambio, Barata no. Ante la autoridad pertinente, 10 años. Barata también había hablado en Brasil. Sí, pero lo que contó de todos los peruanos no, lo contó acá. Exacto. Entonces, pero si era interrogado en Brasil, de nuevo con la presencia, por ejemplo, del fiscal Orlando Martello, que dirigió esto, estaba obligado a decir la verdad. Ya no podía mentir o decir media verdad. Ahí no podía decir media verdad. O no podía eludir, como es legal para ellos en principio hacer. Pues si les preguntan en forma concreta, tenía que responder, tenía que responder. Y de repente pasa de que más bien el mismo fiscal va y hace una serie de acciones eventualmente hostiles que llevan a Barata a decirle que ya no va a hablar más. Y que hacen que la fiscal brasileña que está a cargo de eso diga, ok, queda suspendido, tienes razón. Gustavo, pero me estás planteando que esto se ha hecho adrede. O sea, no sé si se ha hecho adrede o no. Te describo lo que pasó en su secuencia. Ok. Y a ver qué me dice si no pasó eso en esa secuencia. O sea, está lo que dice Odebrecht. Sí, que debería haber abierto inmediatamente los ojos de los fiscales y decir, ah, caracho, a Barata lo tenemos que volver a agarrar y en Brasil para que no nos pueda mentir. Porque él dice, yo estoy seguro, okay, pero quien puede confirmar cuándo, cómo y se hizo es Barata. ¿Ok? Entonces, eso deja preguntas muy claras, ¿verdad? Sí. Bueno, entonces era cuestión de decir inmediatamente al fiscal que estaba ahí, al fiscal Martello, por favor, arréglenos de inmediato la entrevista con Barata. Y no se hace. Entonces, por lo contrario, hay algunas acciones sobre cuestiones que tiene Barata, algunas cuentas aquí, que en principio iban, según ellos declaran, en contra de los acuerdos que habían tomado aquí en Lima, y entonces él decide, no hay más, no colaboro, no voy a hablar. Le dice a la fiscal brasileña lo que ha pasado, y la fiscal brasileña falla dándole la razón a Barata y diciendo se suspende porque se ha irrespetado, y lo dice básicamente refiriéndose al fiscal Juárez Atoche, se ha irrespetado los términos del acuerdo de inmunidad. Eso es exactamente Fáctico. Así. Esto le cae a pelo. No es interpretativo, es factual. Esto le cae a pelo a obviamente a los otros corruptos aquí en el país, que finalmente con Barata ya silenciado, no teme que se vaya a revelar cosas nuevas. Le podría caer a pelo también al propio Barata. Esto deberíamos suponer que también está dentro de, la satisfacción de la propia fiscalía. Yo no sé si es satisfacción o no es satisfacción. El hecho concreto es que yo estoy viendo una investigación completamente incompetente. Ok, pero incompetente. Que está haciendo las cosas. Por negligencia. Básicamente. No sabemos todavía. Puede ser. Eso sí sería grave. Incompetencia, negligencia, pero por ejemplo, hay cosas como el que se busque el manejo del secreto. Y mira, cuando la primera vez de que hay lo de Curitiba y yo me entero de lo que pasó y publico, y te recuerdas que vine aquí y aquí hablamos sobre eso, sí, ¿no es cierto? Sí. Bueno, yo lo había publicado en la mañana. En la tarde la fiscalía sacaba un documento y nos decía. Ah, yo te lo pregunté, si claro, es que tú te rectificabas. Y tú me dijiste, ¿y por qué me voy a rectificar? Sí, o sea, la fiscalía estaba equivocada. Sí, claro. Hicieron ese comunicado diciendo de que primero era secreto, confidencial, etc. Que son las palabras que más les gusta repetir. Irrestricta confidencialidad, ese tipo de cosas, y que no podían hablar nada, pero lamentaban que se hubiera faltado la verdad. Y tú recuerdas cómo se agarraron de eso, sí, inmediatamente. Sí, sí, sí. Toda una fauna se agarró de eso y empezó a salir buscando desacreditar lo que se había hecho. ¿El Ministerio Público hacía ese juego o lo hizo, de manera involuntaria? Estaba mintiendo el Ministerio Público. Okay. En ese momento te dije que era un comunicado estúpido, ahora está muy claro que fue un comunicado mentiroso, porque yo no tenía, entonces no había leído todo. Ahora que lo he leído, está clarísimo que fue una mentira.
Lo que estaban mintiendo eran ellos. No estaban diciendo lo que había ocurrido. No estaban diciendo de que había habido repetidas menciones a haberle dado apoyo electoral a Keiko Fujimori. Y probablemente, como dijo Odebrecht, a Lapra también. Entonces, se utilizaron el secreto, y a esto es donde lo iba a utilizar como ejemplo, utilizaron el secreto para precisamente faltar a la verdad. Y que no se supiera eso, que no se debatiera y no se exigiera, como debió haberse exigido, que en forma inmediata se le preguntara a Barata, bajo los requerimientos de la ley brasileña, que diga la verdad sobre eso. Ahora, han vuelto a poner en cuestionamiento una información tuya, la de finalmente lo de dale 500 más, creo, o digamos, una anotación entre lo de Odebrecht que dijeron, eso no lo tenemos entre la documentación que nos ha mandado, vamos a preguntar a Brasil si es que existe o no existe. Nuevamente, insisten en el mismo error. El Ministerio Público. Bueno, ese es otro tipo de tontería. Conseguí la información. ¿Por qué no te la pide a ti? No entiendo. Conseguí la información, que es una información absolutamente auténtica, y la publiqué. Se sintieron muy mal, hicieron toda una serie de búsquedas en los archivos fiscales, no los encontraron, entonces salieron con voz así engolada y solemne a decir de que no estaba, y sacaron un comunicado que decía no obra. Al decir no obra era casi como que no existe. Pues posiblemente ellos no lo tenían, por incompetentes, pero por supuesto que existe. Luego dijeron de que en la fiscalía les habían dicho, brasileña, les habían dicho que no existe. Okay. Les apuesto lo que sea. Les apuesto lo que sea de que existe. Y entonces, en lugar de ver cómo lo conseguimos, cómo vemos si eso es verdad o no es verdad. Es negarlo para que no vayamos a quedar mal nosotros. ¿Cómo hacemos para no quedar mal? ¿Y cómo hacemos para decir que no existe? ¿Y cómo hacemos entonces para mantener las cosas de nuevo dentro de la formalidad del secreto? Entonces, después de eso, se fueron a buscar a los procuradores brasileños y sacaron un comunicado que era una cuestión de generalidades, sí. Pero nuevamente terminaba diciendo, se hará el intercambio de acuerdo, hay restricta confidencialidad y secreto. Y una cosa más, hace poco hicieron el contrato con el fiscal suizo Stefan Lenz. Stefan Lenz, yo te lo pregunté, sí. ¿Cómo va esa situación? Bueno, ya hicieron el contrato. ¿Y hasta ahora no viene? No, no, sí, él hicieron el contrato, vino para firmar el contrato, pero creo que tenía más cláusulas de confidencialidad que cláusulas, digamos, propositivas en cuanto a las acciones que había tomado. O sea, todo más bien, quédate callado y dejamos manipular. Todo secreto, 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 secreto. Y entonces... Pero Lenz firmó igual. Lenz firmó. Ok. Lenz firmó. ¿Y ya empezó, digamos, su colaboración con la fiscalía? Entiendo que empezó su colaboración en la fiscalía. Si va a servir eso o no va a servir en medio de esa pesada capa que le quieren de cláusula de confidencialidad. No, que le han puesto. No, que sí, le quieren poner. Que le han puesto. Entonces... Pero quizás no hubiesen querido ni siquiera Lenz, porque fue una denuncia tuya y aquí nomás nosotros la rebotamos, sí, y por eso tuvieron que reaccionar. Pero no había una voluntad inicial real de ellos de tener Stefan Lenz. Eso estaba durmiendo. Ok, tengo una pregunta. Sí. Porque Caretas, digamos, no en la columna que tú escribes, pero en la parte de redacción, ellos me dan la impresión que, y además, que es algo que he visto, me parece, anteriormente, culpan ahora, por ejemplo, a Juárez por no haber estado en contacto y que la culpa es de Juárez, por la cual ahora Barata ya no quiere hablar. Culpan también a la Procuraduría, pero me parece que no son tan, digamos, con la misma vara respecto de Hamilton Castro y de la institución per se. ¿Tú coincides con eso o es una impresión mía? Mira, a ver, yo te hablo de mi punto de vista. Ok, no voy tu a hablar punto de vista, punto de vista, perfecto. ¿Crees que es un tema? Y de lo que sé. Dentro del Ministerio Público hay un enfrentamiento virtualmente abierto entre Hamilton Castro y la Fiscalía de Lavado de Activos, pérdida de dominio, lo que sea. Hay algunos que apoyan a Juárez Atoche, hay algunos que apoyan a Hamilton Castro, uh-huh. Pero esencialmente hay una confrontación entre ellos. Por encima está Pablo Sánchez, está un par de personas más, pero básicamente no hay control sobre eso. Ahora, me preguntas qué pienso yo sobre el asunto, creo que hemos hablado sobre cómo Juárez Atoche manejó la cosa en Curitiba, junto con Peña Cabrera, pero del otro lado me preguntas sobre Hamilton Castro y yo te digo que Hamilton Castro, eso lo he hecho, discúlpeme que repita nuevamente, okay, una metáfora de que maneja las cosas a velocidad tai chi. Ha sido cámara lenta, con una lentitud, una prosa y la falta de energía. Yo te digo, compara eso por un momento
compare eso por un momento con la forma en que se manejó en Brasil, sin tener datos. Ahí está. Aquí han recibido toda la información sobre la que han podido actuar, es información que viene de Brasil. No vamos a llegar a nada, entonces, por lo que... Y también, la incapacidad del jefe del Ministerio Público en liderar, manteniendo la autonomía de cada uno de sus fiscales, pero liderar y decir que como institución tenemos que sacar adelante, es la verdad penoso. Se puede tener autonomía siempre que se haga bien el trabajo. Eso, por ejemplo, lo sabemos bien en las relaciones periodísticas, donde tú, a un buen periodista, le das la autonomía necesaria para que haga todo su trabajo, pero a la vez le exiges. Correcto. Mantienes perfectamente la sincronización entre quienes lo están haciendo, mantienes una funcionalidad adecuada con cada cual haciendo lo que tiene que hacer, conoces y gobiernas las tensiones internas que existen, pero no permite de ninguna manera de que afecten el trabajo y tomas acción. Esa es la manera de dirigir cualquier institución. Solamente, Teodoro, termino con esta. ¿Crees que existe el Club de los 30? Es algo que hemos venido denunciando. ¿Tienes algo de información? ¿Vas a entrarle a ese tema? Yo he tenido información de inteligencia de buenas fuentes que han dicho con absoluta claridad que sí. Y han repetido que sí, de que se manejó como un cartel. Sí. Eso, de que cartelizó la concesión de obras. Y alguna de la información que he tenido ha sido de participantes o ex participantes en el propio club. Eso es hasta donde he llegado en este momento. Pero claro, y la otra cosa en la que por supuesto que he estado trabajando en estas semanas ha sido en la extensión de la investigación del caso Lavallato, en que no quede exclusivamente concentrada en Odebrecht, sino en todas las otras compañías. Ya viste lo que sacó Malu Gaspar en esta extraordinaria revista brasileña Piauí. Sí, y inmediatamente salieron a negarlo. Graña y Montero, eso no tiene nada que ver. Las constructoras no existen por aquí que por allá. Pues tengo la impresión de que es ahí donde debería investigarse muchísimo más, ¿no es cierto? Muchísimo más. Y ahí vamos a estar entonces justamente. Así es. Un placer como siempre, Gustavo. El gusto muchísimas mío. Gracias. Una pausa y regresamos, no se muevan. Rafael Rey, muy buenas noches, gracias por estar aquí. Hola, Cristian, muchas gracias por la invitación. A ver, querías... Después de lustros. No, sí hemos estado el otro día, hemos hablado varias veces, la última vez creo que ha sido por el tema del aborto. No perdamos tiempo. Vamos entonces al punto. Querías comentar algo primero. Sí, porque tres cositas o dos cositas sobre la entrevista anterior. Gorriti una vez más destila odio. La gran parte del tiempo que ha estado aquí ha tratado de hablar de la posible el posible involucramiento en el caso Lavallato de los Fujimori. Más tiempo le ha dedicado a eso que a comentar sobre los... Pero si lo que ha dicho es justamente su columna, sí, que Marcelo Odebrecht dijo que la posibilidad de Alan y de Keiko y de los fiscales no investigaron, no preguntaron. No, un momentito. Pues, una cosa es una anotación y otra cosa es una declaración que le dieron. Punto. Pero en fin, en todo caso estoy comentando lo que creo que objetivamente ha sido. Segundo, esos mismos argumentos que ha dado ahora él, yo, sobre lo de Humala, déjame decirte lo siguiente. Yo creo que los Humala le han hecho mucho daño al país y, por supuesto, mucho daño a personas con nombre y apellido. ¿Ya? Pero yo no puedo alegrarme de lo que les está pasando. Para mí es una lástima tremenda. Pienso en la relación con sus hijos, en lo que van a sufrir esas criaturas, aunque sea por un mes. Y son 18. Bueno, pero en fin, yo no puedo alegrarme. Okay, ahora bien, lo que ha dicho el señor Gorriti sobre ese caso, concretamente, puras suposiciones del juez y del fiscal, puras conjeturas y además una especie de palabreo, ¿no? Ha dicho que es la resolución. Bueno, exactamente los mismos argumentos se deberían de haber dicho, con mucha mayor razón, de lo que fue el falso juicio a Fujimori y la sentencia a Fujimori, en mi concepto. Ok, ya. Quiero entrar un poquito al tema en sí de Ollanta Humala, Nadine Heredia, el día de hoy de prisión preventiva. Digamos, ¿te parece que estaban dadas las circunstancias, los requisitos para argumentar peligro de fuga y que tengan que finalmente tener 18 meses de prisión preventiva? Mira, yo no soy jurista, pero aplicando el sentido común, yo le habría preferido ponerle impedimento de salir del país a los dos. Ok. Ya está. Entonces, ¿te parece que finalmente, y esto no crees que al final va a jugar en contra? Porque yo decía, ¿por qué no es como en Brasil? En Brasil, menos tiempo desde que destapó el caso de Lula, ya está sentenciado en una primera instancia. Y acá finalmente tenemos 2 años, 5 meses y seguimos en investigación preparatoria. ¿Qué está pasando ahí, Rafael? No está pasando nada nuevo, Cristian. Es lo que siempre ha pasado, o por lo menos hace muchísimos años, desde que yo tengo uso de razón, ha pasado en el Poder Judicial del Perú. Esa es una de las taras que hay en el Perú.
Y por supuesto, cuando tú ves a gente, como le he visto yo, sufrir, no hablo de este caso, sino en general, sufrir una acusación, tanto si es verdad lo que se le acusa, como si es peor cuando es falso, que sufran, como yo veo, por ejemplo, a militares que están sufriendo acusaciones absolutamente falsas y que llevan 4, 5, 6, 10, 20, 30 años. Investigados, investigados, procesados. Así es. Y pagando de su bolsillo a su defensa. De su bolsillo. Contra toda la ley que establece que el Estado tiene que contratar, tiene el deber de contratar al abogado. Claro, si pierde, o sea, si se demuestra que es culpable, tendrá que devolver el dinero. Eso no, es lo que dice la ley. Si finalmente, pues como tú has dicho, o sea, te hubiese parecido mejor que le den, no, digamos, impedimento de salida, quiere decir que tampoco tú has visto esas causales para decir, no, esto se puede fugar en cualquier momento, hay que darle 18 meses de prisión preventiva. No, ¿no corremos el riesgo, Rafael, de que en segunda instancia reviertan esta prisión y que salgan más bien envalentonados a decir, esto es persecución política? Es decir, le dejamos... No, persecución política no. Ok. Eso es el argumento... A ver... Sí, puede pasar lo que estás diciendo. Mi temor es que lo argumenten. Sí, sí. Puede, de hecho, van a argumentarlo. Ok. ¿Ya? Evidentemente. Y puede pasar lo que tú dices. Que en segunda instancia digan no, no, y reviertan la de esto y salgan fortalecidos. Y eso puede, evidentemente, ser un problema o, digamos, ser un error o una equivocación de la justicia. Pero no pueden hablar como si hablaban los Humala de que, mejor dicho, ahora hablan de persecución política y cuando en realidad ha habido persecución política en el Perú, ellos han dicho, no, es la justicia. Bueno, si siempre ha sido la justicia, no digan ahora que es persecución política. Y además yo te hago la pregunta, ¿tú crees que el presidente Kuczynski o Fernando Zavala o alguno de los ministros, por más discrepancias que pueda yo tener con este gobierno, han influido para que suceda esto? ¿Tú crees? Entonces, no. Bueno, entonces ya pueden ellos decir, y lamentablemente lo están diciendo, pero como lo está diciendo Toledo, esa es otra. Sí. Ahí está, persecución política. No sean sinvergüenzas. No estoy diciendo que sean culpables, pero no sean sinvergüenzas. Pero no somos idiotas. Pero ¿no te da la impresión que sí son culpables? ¿No te parece que, por ejemplo, ya hay indicios razonables, pruebas para ir a juicio oral y finalmente tener una sentencia? El caso de Toledo. El caso de Toledo. El caso de Toledo lo tiene, sí. En el caso de Ollantumala, ¿no tanto crees que todavía falta cerrar el círculo? No, sí, yo creo que hay. Sí, yo sí creo. Lo que no creo es que correspondía quizá, mejor dicho, no sé si corresponde porque no soy jurista. Ok. Pero lo que yo hubiese, me hubiese inclinado a hacer es, para que no haya riesgo de que se vayan, impedimento de salida. Impedimento de salida. Ok. Exacto. Y además, porque había el tema de los pasaportes. No deja de ser verdad lo que ha dicho Humala en el sentido de decir, señores, nosotros hemos acudido siempre al Poder Judicial. Eso es verdad. No se puede negar eso. Y además el mensaje respecto de lo que hace Toledo es más bien, oye, exacto, más bien fúgate, que eso es lo que conviene. Ahí sale redondito. Estoy de acuerdo. Exactamente. Y felizmente ya contrataron, después de que la ministra de Justicia, en el caso de Toledo, había dicho, no hace falta contratar abogados, ¿no? Después de un montón de tiempo, ya decidieron contratar abogados ahora para que asesoren a las autoridades peruanas de nuestra embajada. ¿Crees que se va a llegar a hacer justicia en el caso de Toledo y Alejandro Toledo? No lo sé. En el caso de Toledo, perdón, y los Humala. Yo no soy, ¿cómo se dice? Adivino, compadre. Y por lo que me has contado de la desconfianza en el sistema, no tendríamos por qué creer positivamente que eso va a suceder. Lo que pasa es que en el Perú muchas veces, cuando determinado sector de la opinión pública, movido muchas veces por determinado sector de la prensa, insiste en una versión, vamos a decir, normalmente yo he visto por lo menos muchos casos que los jueces se mueren de miedo por no decir otra cosa. Pero en este caso... Y digamos, determinan en el mismo sentido que hay que la presión. Pero en este caso, ¿no te pareció que ha sido al revés? Que, por ejemplo, en la prensa, César Nakazaki, todos los que yo he tenido en esta semana más bien han dicho es un exceso y este juez más bien no ha hecho caso y ha ido por la prisión preventiva. Sí, es efectivamente poco predecible la justicia. Ahora, no quiero preguntarte sobre el caso específico de Alan y Keiko.
¿no? Porque yo creo que tú tienes una posición al respecto, pero no coincides con la parte final de que el Ministerio Público se le están escapando todas las tortugas del bosque, que es verdad la corrupción Lavallato. ¿Qué podemos hacer con eso? O sea, ¿qué se debería hacer? Te voy a decir una cosa, yo creo que a la Contraloría General, y más con el Contralor que acaba de ser destituido, y por supuesto a la Fiscalía, se les escapan las tortugas a cada rato. O sea, así como se cometen injusticias en el aparato judicial peruano y en el Ministerio Público, muchas veces acusando a los inocentes o haciéndolos sufrir, por lo menos durante años, a los inocentes, a los verdaderos culpables muchas veces se les deja de lado. No me estoy refiriendo a estos casos que me dices. Pero efectivamente, en todos sitios se escapan las tortugas. ¿Crees que el Ministerio Público debió, por ejemplo, ser más transparente con ese acuerdo con Barata? ¿Crees que se le está sacando Barata a Odebrecht y Barata se le están llevando fácil? Por supuesto. ¿Y el resto de empresas peruanas y las otras brasileras crees que también no están siendo incluidas? ¿Qué está pasando ahí? Ahí tendría que emitir un juicio de valor y no quiero hacerlo. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque trato, no siempre cumplo, ¿eh? No soy. Nos queda claro. Sí, no siempre cumplo. Trato, pero no siempre puedo. Como alguna vez dijo alguien, yo no voy a decir quién, dijo, yo soy. ¿Usted es fiel? Y esa persona dijo, yo trato de ser fiel, soy medianamente fiel. ¿Qué significa eso? Que a veces que trato, pero no siempre puedo. Claro. Bueno, yo trato de ser objetivo y no juzgar intenciones o no juzgar cosas que no conozco las evidencias. Rafael Rey, se habló de la posibilidad de que te presente como una terna para la Contraloría. ¿Cómo tomaste ese tema? Hubo voces, siempre hay voces a favor, siempre hay voces en contra. Tú saludaste a los que te habían apoyado, pero ¿fue efectivamente un acercamiento del Ejecutivo? ¿Alguien te llamó? ¿O simplemente a raíz de lo que se barajó en medios de prensa, los comentarios que tuvieron positivos miembros del Ejecutivo, que hiciste ese comentario? ¿Cómo fue en verdad ese rumbo? No, a mí no se me hubiera ocurrido hacer un comentario como el que hice, agradeciéndole al gobierno y concretamente a Fernando Zavala el haberme convocado a su oficina. Ok, ¿tuviste una conversación con él? Sí, en la que me propuso la posibilidad y que si yo en el me gustaría el caso y lo aceptaría. ¿Y qué le dije? Mira, si me propusieras, te voy a ser totalmente franco, la respuesta fue, mira Fernando, si me propusieras ahora ser ministro de algo o cualquier otra posibilidad en el gobierno, te contestaría que no, con toda sinceridad. ¿Por qué? Porque no me sentiría cómodo. ¿Por qué? Porque lamentablemente creo que no se están haciendo, y lo digo con la mejor intención, no se están haciendo las cosas como deben hacerse. O sea, a ver, los técnicos son muy importantes, pero se gobiernan los políticos, no los técnicos. Y entonces están tratando de gobernar los técnicos. Y encima, los técnicos, si quieren ser eficaces, tienen que hacer el seguimiento a las cosas que quieren hacer. Tienen que tener un norte, una agenda y hacer el seguimiento. Y ni siquiera eso lo están haciendo. Hay montones de sugerencias que se le van dando de distintas maneras. Te nombro algunas. Por ejemplo, Lampadia. El blog de Lampadia da todos los días sugerencias de todo tipo. Y así, el Montonero, una serie de blogs, ¿no? De distintos pensamientos y expertise. Y no chapan las flores, y no chapan las flores el Ejecutivo. Y aparentemente no las chapan. O si las chapan, no le hacen seguimiento y por tanto no terminan de dar frutos o no se implementan como es debido. Okay. Entonces, tiene que gobernar los políticos. Entonces, no me sentiría cómodo por eso. Okay. Pero para terminar lo que te estaba contando. Pero eso que me propones, Contraloría, me sentiría muy contento y sobre todo útil, porque sí sé o me doy cuenta que se puede hacer muchísimo. Y de eso me desde vas a ahí. Y de eso me vas a contar tras la pausa, por favor, Rafael. ¿Por qué? ¿Qué pasó? ¿En qué quedó? ¿Hay todavía esa opción? Bueno, eso o no te lo puedo contestar yo. Me lo cuentas a breve, pero algo me vas a contar al respecto. Venimos. Rafael, cuéntanos un poquito, digamos, ¿cómo fue esa reunión y al final por no, qué? No, fue muy, muy grata. Estuvo Fernando, me citó un día a Palacio de Gobierno, yo tenía a las 5 de la tarde, hace como 2 semanas, pocos días antes de la destitución, ¿no? La semana anterior de la destitución del contralor actual, del que ha salido. Cuando la suerte ya estaba echada, claramente. Sí, claro. Sí. Bueno, ellos se dieron cuenta tarde, te voy a decir, o sea, desde que lo nombraron, yo lo dije públicamente. Sí, me acuerdo de una columna de Lampadia también, justamente mencionando ese tema. Y después, con una serie de intervenciones suyas, estaba haciéndose tratando de conservar el puesto, haciéndose el. Sí, haciendo puro show, justamente claro. Jugar con todos los lados y estar tratando de satisfacer a todos. Así es. Bueno, y entonces lo que
le dije, bueno, yo creo que efectivamente toda la tramitología, todos los absurdos burocráticos, uh-huh, e incluso todo el tiempo y las demoras que se originan en el aparato estatal como consecuencia de las exigencias de la Contraloría y del pánico que tienen los funcionarios públicos, yo lo he visto en los ministerios que he estado, y siempre le he infundido confianza a mis subordinados diciendo, oye, lo que hay que hacer se hace, aunque no sea popular, se explica. Uh-huh. Si no lo entienden, mala suerte, ¿no? O me decían a veces, esto no se puede hacer, ¿por qué? Es lógico que lo hagamos, sí, es estupendo, ¿no? Sí, sería buenísimo, sí, pero no se puede. ¿Por qué? Porque el reglamento no lo permite. Oye, ¿y por qué no podemos cambiar el reglamento acaso? O sea, eso nace desde la Contraloría. Ok. Desde las exigencias ridículas de la Contraloría, donde además, como hay un montón de corrupción, uh-huh, y la ha habido, sí, muchas veces objetan cosas que son absolutamente lógicas y que demuestran, en todo caso, la buena decisión que han tomado en sus respectivos sectores los funcionarios públicos, y le complican la vida al que actuó con decisión, con valentía y con criterio. Y en cambio, al sinvergüenza que le encuentran cosas verdaderamente corruptas, sí, lo chantajean. Claro, con ese transan, pues lo chantajean justamente para llegar a un acuerdo y sacar alguna... Exacto. ¿Y qué pasó? ¿Pusiste alguna condición? No. No, pero por ejemplo, el tema de reformar la Contraloría, que se necesitaban leyes... No, eso lo sabe el gobierno y además, okay, conversamos de eso y por supuesto había una coincidencia. Claro. Ok, o sea que eso también se va a venir. Entonces, ¿qué pasó? Porque después te dicen el nombre de Nelson Schack, que digamos, bueno, tú saliste de esa reunión y te sorprendió cuando escuchaste el nombre. Eso no te lo puedo contestar yo. Yo por eso es que una vez que ya presentaron o digamos propusieron, uh-huh, oficialmente a Nelson Schack, yo lo que me correspondía era darle las gracias al gobierno, okay, por haber pensado en mí y por supuesto a la gente que escribe bien. Alguno me preguntó, ¿y a los que hemos escrito mal sobre mí, no? Sí. Y dije, tolerancia. ¿Cómo ha cambiado Rafael Rey? ¿Cómo se ha puesto tolerante? No, no es que haya cambiado, es que uno va pues esforzándose para mejorar, ¿no? Correcto. ¿Qué te ha parecido? Ahora, tú me dices, yo no soy fujimorista, no eres miembro del partido, lo hemos conversado, es que más si de una vez. Si fuera fujimorista, uh-huh, y no lo reconociera, sería un cobarde. Sí. Y yo te digo una cosa, tengo muchos defectos, pero... La cobardía no, definitivamente no decir lo que te pasa por la cabeza no es una de tus ¿cómo se llama? De tus características. Sí, pues. ¿Qué te ha parecido el proceder de Fuerza Popular y sobre todo de Keiko Fujimori? Yo conversaba muy interesante con diálogo. César Campos. En el diálogo y en todo este primer año, ¿no? Digamos, ¿no debería ser más presente para no solamente asegurar, ¿no?, que ella tiene sus ideas, sino que es la mejor propuesta para el 2021 desde su punto de vista? ¿No tendría que ser más activa como líder política? Mira, yo te voy a... No voy a responder exactamente lo que me preguntas porque no tengo mayor relación con Keiko. No, pero digamos, como un analista... No, por como, eso. Entonces, okay, como analista, digamos, y como persona que hace periodismo y como político, etcétera, te puedo decir lo siguiente. Yo creo que es injusta la percepción que han vendido muchos, uh-huh, y que siguen vendiendo, uh-huh, de que el Congreso y concretamente Fuerza Popular han sido obstruccionistas del, okay, gobierno. Y yo creo que es una especie de complejo que se les ha metido a los de gobierno y concretamente a PPK, cuando hace poco dijo, no me censuren a un ministro cada dos semanas. Sí, oye, sí, sí. Le han censurado a uno. Sí, sí. ¿No? Entonces, sí, esas son formas de estilos que tiene de decir las cosas Pedro Pablo, que mete la pata constantemente. Bueno, pero dejemos al gobierno y volvamos a la Fuerza Popular. Entonces, yo creo que es objetivamente una exageración y una falsedad afirmar que han sido obstruccionistas. Las cosas principales que el gobierno ha pedido o que ha solicitado al Congreso se las han concedido. Okay. Es más, quienes supuestamente y quienes erróneamente, en mi concepto, el gobierno quiere mantener a su lado, que son los del Frente Amplio, que ahora son que ahora está partido en dos, ¿no? Y, uh-huh, y otra serie de personas como nuestra amiga, ex amiga en realidad, Rosa María Palacios o el ex conocido. ¿Por qué le dices ex amiga? ¿Fue tu amiga y ya no es tu amiga? Sí, no, evidentemente no. Pero
tampoco quiero. Ok. Pero no, digamos, son las personas que han estado diciendo que justamente el problema es el obstruccionismo de Fuerza Popular. Y que además le han hablado al oído varias veces a Kuczynski. Yo creo que es un grave error del gobierno escuchar ese tipo de consejos. Ok, pero independientemente de eso, él ha dado se ha dado esta reunión, este diálogo, y te parece positivo, pero sí, yo creo que te preguntaba eso. Ahora, tú me has dicho, ¿no son efectos prácticos? Eso está en duda. Ok, antes de que me comentes lo del tema del diálogo, mi pregunta no me la has contestado del todo. ¿Te parece que Keiko, Fuerza Popular, ha estado a la altura? Yo no te estoy diciendo porque, para mí, claro, obstruccionista puede ser que no, porque claro, tú no vas a decir, oye, este arquero me ha tapado todos los tiros, si es que tú no has pateado una vez al arco. Este gobierno no ha pateado una vez al arco. Pero Fuerza Popular, ¿acaso con su accionar, y Keiko con su accionar, ha demostrado que era la mejor opción para el 2018, para el 2021? En algunos casos sí, en otros gravemente no. Por ejemplo. En la ley esta de la leche, es una barbaridad lo que han hecho en el Congreso. Y hay que decirlo con claridad. La leche, la producción nacional de leche abarca el 70% de la demanda. El 30% es leche importada. Digo, leche en polvo. Leche en polvo importada. ¿De acuerdo? Bueno, de ese 70% de producción nacional, o sea, del 100% de la producción nacional, la mitad la compra Laibe, Nestlé, Y Gloria. La otra mitad, ¿sabes quién? Más de 200 pymes, pequeñas y medianas empresas. Entonces, si prohíben como han prohibido, si mantienen esta ley y no la observa el Ejecutivo o no la reforma el Congreso, la prohibición de importar leche en polvo para hacer lácteos, cual todo tipo de lácteos. Okay. Entonces, lo que va a suceder es que se va a incrementar el precio de la leche. Y entonces, esas 200 o más pymes que compran leche y que le venden a la gente más pobre del Perú, va a tener que pagar el sobreprecio de la leche. Pero es una barbaridad. Pero a ver, las utilidades de las empresas tampoco es perdón. O sea, es que me pintan como si el único problema fuese, pero y también las empresas. Pero van a ser, perdón. Es que no están compitiendo entre ellas. Cristian, de acuerdo, haz otra cosa y puedas competir. Ok, entonces, pero sí coincidencia que finalmente no hay pobres las empresas que ahora deben y deben de decir que se trata como de leche. En Estados Unidos, leche que no es esto, es una mezcla. Por supuesto, estoy de acuerdo. Leche, ¿cómo se dice? Hay un nombre ahí. Por eso. Mezcla lo que tú quieras. Exactamente. Un producto de eso lácteo, sí, pero okay, pero eso sí. Ahora, pero no hacer, bueno, pues no tomar la medida que han tomado, porque el remedio va a ser peor. Es que todo es reactivo, pues. Todo es reactivo, ¿por qué? Porque había un lobby también que no quería meter el reglamento y ahora que le meten el reglamento, todo mal. ¿Por qué no lo hiciste tú, Industriales Lácteos, en su momento? ¿Por qué haber querido patear y patear y patear? Sí. Surge, la prensa explota y todo es reactivo. Bueno, está bien. Ahora, ahí también la prensa explotó exageradamente, porque el problema surge en Panamá por una queja que podría haberse resuelto de otra manera. Sí. Aunque eso no significa que no haya que hacer cambios, como estamos diciendo. Lógico. Ya, lo mismo sucedió con las AFPs. Se demoraron en hacer los cambios. Ahí está sufriendo el sistema ahora. Sistema que yo defiendo. Correcto. Porque tengo mis ahorros ahí. Seguramente tú también. Yo no creo en las AFPs. Debajo del colchón. Ya. Rafael, no. Pero para terminar, ¿qué crees que tendría que pasar para Y para terminar la pregunta anterior, la respuesta anterior. Y también sí creo que pueden haber cometido los fujimoristas un error en la forma de explicar sus posiciones. O sea, a veces en la forma de decir las cosas, los voceros quizá han dado esa impresión, esa muy falsa agresivo. Impresión de agresividad y de obstruccionismo. Pero no sé si tan falsa, ¿no? Cuando escucho. No, es que una. Pero a ver, pueden ser agresivos en el tono, sí, pero en la práctica no. O sea, en el fondo hay cosas con argumento, dices. No, lo que quiero decir es que la falla está por dar la imagen, quizá, en vez de y no tanto por haber hecho cosas obstruccionistas. ¿Eres positivo de que esto puede mejorar con esta reunión, que se vienen nuevos diálogos o no tanto? No tanto. O sea, como peruano lo deseo. Ok. Como político realista y como con la experiencia que tengo y por lo que veo, si hay un esfuerzo de ambas partes y hay una libreta y se apunta y se hace seguimiento y tanto de las sugerencias que vienen de afuera como de lo que hay que hacer desde dentro, se hace la tarea, entonces sí. ¿Seremos capaces? ¿Serán capaces?
Ojalá, habrá que aportar. Ojalá, por supuesto. Con tu aporte, quizá en un ministerio podamos salir adelante. No, hermano, te lo anticipo que de ninguna manera. Lo que sí creo, y queriendo como quiero a Fernando, esto, yo creo que está muy bien que Fernando esté en el Ministerio de Economía. Pero no en las dos. No en las dos, y sobre todo no ahora en la presidencia del Consejo de Ministros. Ahí necesitan a un político. Correcto, correcto. Hay varios nombres que se barajan. Rafael Rey, muchísimas gracias. Yo he dicho a Antero Flores, he dicho claramente hace mucho tiempo. Yo también lo presenté aquí. Vamos a ver si es que finalmente alguna decisión se toma. Jaime Altauz ha dicho que debería ser conversado. No con gobierno, pero conversado. Vamos a ver qué es lo que sucede. Nos vemos el día de mañana. Chao, gracias.